me tiene. Usted ya sabe. A ver, ¿de qué, pues? Usted ya sabe que si usted no me da ese trabajo de caporal, mire, ¿qué le parece 30, 40 años? Te voy a parar allá donde ya sabe a dónde. ¿A dónde, pues? ¿A dónde voy a parar? Platanales, Panteón, no sé a dónde, pero ¿qué voy a parar? Usted me está... ¿Preso? ¿Y qué amenaza que usted me está haciendo también? No, es que... Es una amenaza ya grande, Jorge. Ah, grave, grande. Bueno, pues sí, pero yo... Yo lo he visto cuando usted lo... Yo no lo quería lo hacer. Golpeó, yo no lo quería hacer. Cuando yo llegué ni respiraba ni nada. Pero que y yo... Creo que usted lo voy a perder porque cuando yo lo fui a buscar ya no estaba. Así de que... Pero yo no quería hacerlo. Va a estar allí. Es que yo no quería hacerlo. Y además yo pensé que uno se había morido. ¿Se murió? No. Y ya. Mire, pues entonces... Va, salimos. ¿Usted me da el trabajo de caporal? Es que viéndolo bien, fíjese que quizás le conviene. Le conviene, es que le conviene, no, que quizás. Es que mire, hombre, es que yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, pues que las cosas. Usted no vaya a decir que yo lo que. Va, ¿cuánto gana el caporal? El caporal, a la semana estoy pagando. Lo que tiene que ganar bien, porque. Sí, pues al caporal le pago $200 semanal. Semanal, estamos sacando, son 4 semanas en el mes, son 800 pesos. Va, deme un trabajo que yo gane 1000 mensual y me callo. Pero es que mire, hombre, mucho dinero, el pues. El caporal que ordene todo, dinero. Deme a mí la administración del ganado, de cuánto ganado se va a estar vendiendo. Y todo eso, llevar todo lo que es el orden de las vacunas, todo, porque el caporal lo que voy a hacer es solo poner gente para trabajar y yo me voy a encargar de eso. Ah, pues en eso tiene razón, $1000 mensual. Pero es que yo necesito saber si alguien, bueno, usted tiene conocimiento Don Carlos, a usted eso no le interesa. A usted lo que le interesa es mejor pagarme 1000 mensual. A que vaya a parar. Que usted no abra la boca. Para que vaya usted a parar 30 años ahí donde sabe. Pues que viéndolo bien, fíjese que algo me está convenciendo. Ir a Panteón. No, yo nunca iba a Panteón. ¿Y en qué lugar? Allí es perro, es feo. Allí. Ay, es feo. Y pero... que aguanta hambre uno, le dan riata, lo golpean, lo dejan allí y no le dan comida, dice todo. Vaya, entonces. ¿Qué ha sido? A mí me va a dar mentira que tiene un su noviecito por ahí y para eso se ha robado el pisto para andar con él. ¡Sucia! Si yo tengo novio es muy mire aparte mis cosas. Por eso, parejo, porque como yo también. Gano mi dinero honradamente para irme a gastar con quien yo quiera. Ella es Laurita, ella es la que se lo ha robado. Pero ¿cómo? Esa caja fuerte tiene... ¿Cómo? Por eso ella se sabe la contraseña, tal vez. Yo no sé nada. Con su novio, no sé si. Si tuviera qué, pues. ¿Qué? No. Se atrevió a tocarme. Es que usted mucho me grita y me acusa como que no tuviera ese dinero. Pero a mí, por favor, no me toque. Y respéteme, mire la respéteme usted. Está viendo cómo me quiere cruzar, no, respétense las dos, por favor. Usted está empezando que yo me lo robé, que no sé qué. Porque me mira chiquita a decir, esta me la voy a envolver, ¿eh? Sí, me la voy a hacer. ¡Ay, Dios, que hay fuerza! Es que yo no estoy hablando de fuerza. ¡Ay, sí, hombre! No, mírala, si atrevió a empujarme. ¿Usted también a mí? Pues sí, porque usted lo hizo primera. ¿Sí o no? ¿No lo hizo? ¿Ah? Sí, lo hice. Vaya, entonces. Usted me estaba de acusar ahí. Pues sí, porque yo digo la verdad, que usted se lo ha robado. ¿Qué verdad va a decir? Y en pues, su propia cara, se lo robó. ¡Se lo robó! Búsqueme si ¿y quiere, que lo va a andar ahí? Pues, pues sí. Ya lo ha de tener escondido. A ver si el novio se lo dio. Ah, no. ¿Cree que va? Que lo va a andar ahí. ¿Ni qué juegas a ver qué usted? Pregúntele a la Laura. Pues tengo sí, tengo años de estar trabajando con ella. Pues sí, pero como a ella, usted la tiene dormida. Pero la mira, no reacciona, ¿sabes? Mi niña no reacciona. ¿Ah? Pero, despierta. Sí, esa caja fuerte. Y no, nadie le sabía la contraseña. Solo ella. Ella sí se la sabía. Solo mi papá. Ah,
por ahí, pa, ¿qué tal le dijo? Solamente que la hagan hasta escuchando. ¿Ella qué, pues? Usted se lo ha robado. ¿Usted tiene pruebas que me está acusando a mí? ¿Como quien dice pruebas? No, pero su cara me lo dice todo. Su cara. Ah, mírenle la carita, ¿ves? Es como que yo le dijera, ¿cómo? Su cara tiene cara de un montón de cosas. Yo de niña inocente, tal vez. Ay, por Dios, de porque niña inocente. Porque mi física me compromete con eso, que es mi humildad. Ay, pero usted, ¿tiene esa cara, los pañalitos al sol? ¿Qué inocente? Pañalitos, no, yo ya no uso pañales, yo ya estoy grande, ¿verdad? Y usted ya, como que somos gallinas los hace. Es que... Esta lagurita. Voy a platicar con don Carlitos, no con usted. Yo no sé qué estoy haciendo aquí platicando con usted. Ay, vaya a buscar y dígale, Carlitos, le robaron. Mejor dígale, Carlitos, le robé. Sí, ¿y usted está segura, pues? Sí, adivinta. ¿Me acusa? ¿Está segura? ¿Está segura? Laurita, defiéndame. Es que... Me está quedando mal. Es que mi dinero, mi herencia... Pues si ella lo tiene, pídaselo. ¿Y segura que yo lo tengo, pues? Pues sí, ¿cómo que no lo va a tener usted? Ay, por Dios. Y ahí se le nota. Y lo peor que me iban a comprar un carro para andar. Dígale que se lo compre a ella, no, ella tiene el pisto, pues. Ella lo tiene. Ella lo tiene. Me lo iba usted a lo tiene. Ay, yo lo tengo, mire. Sí. Si yo lo tuviera. Yo lo tengo, dijo. Pídalo. Si yo lo tuviera, no le creo dije que lo tenga. Si yo lo tuviera, ¿qué cree que voy a venir a dar la cara? Allá estuviera en mi casa, mire, bien campante. Pues sí, porque también, pues sí, hay que hacer el escándalo, pues. Ay, ¿cómo se le iba a quedar solo? Pero, ¿cómo pues? Ustedes que andan buscando a Carlitos. ¿Ha visto los mañosos que se roban el dinero y se van? Ajá, ¿usted? ¿A usted lo vio que le robó y anda buscando al novio? ¿O ya se lo dio a él? Enséñeme las pruebas, pues, que tiene. No le digo, pues, que como quien dice pruebas, no. ¿Vaya, usted está diciendo que yo lo tengo, pues? Pues sí, porque digo yo que tal vez al novio, como tal vez el pobrecito, el novio debe haber dicho, lo vamos a dar un taquito, ahí le voy a robar pisto al patrón. No creo. Sí. ¡Ay, usted, Laurita! Si es un... Tan inocente, que es. Un muchacho bien humildito, mira, pero... Y como me rodea, las por espaldas quiere agarrarme. Aquí estoy de frente, por las espaldas me quiere agarrar. Queremos una alianza, mire, que yo se la tengo planeada así, mire. Vaya, porque ya lo busqué yo, ¿verdad? Que yo por caporal, yo no te llevo el vago por usted. Por mí, no. ¿Sabes qué es lo que le quiero decir? De quedar usted y de Darwin, que lo manden a trabajar, que la chapilla sacaste, ¿verdad? Pongamos y nosotros ahí, que hay un solo desorden. Para que Darwin quede en mal. En mal, que cuando venga el patrón venga a ver qué desastre. No va a poder trabajar. Entonces míreme la seña de camino. Y entonces, vaya. ¿Crees que está mala la propuesta que era? Sí, está mala. Está mala. No, pero mire, bien, lo voy a decir. Es mala. Pues sí, es mala. Pero a favor de nosotros. Pues sí. ¿Sí o no? No. No, pero mire, mejor, ¿y por qué si no hacemos mejor este documento? Ahora sí. Cuando alguien vaya a hacer un trabajo, claro. Sí. Después vamos a llegar a otro al final. Que la hecho. Es que mire, ya, usted, ¿verdad? Pongamos. Él va a chapear. Bien. Vamos a sacar tiras a los niños. Venimos nosotros. Ya, solo lo vigiamos y dijimos, se han roto ese desorden. Cuando venga el patrón, le va a ir a dar, me lo va a arrastrar. Mírame la seña por los dos lados. Mi pelada aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? Cuando de repente. Y allí voy apareciendo yo, con Carlitos de trabajo, yo no pude hacer un favor, Carlitos. Vaya. Y luego de allí se dice que vamos a tener mucho adiós con usted. Un aleo es así, de que vamos a liar bien nosotros, yo con usted, vamos a agarrar confianza. Un aleo. Sí, una confianza. No creo en buenos signos. No, que vamos a agarrar una confianza. Aleo es como alianza. Sí. Ay, no, que leo. Lo vamos a liar así, mire. Bien, nosotros. Usted me ha pasado notas de aquí, cómo está todo el trabajo. Y entonces. Lleve y trae. Usted lo que está adentro se va a dar cuenta bien lo que hay. Para juez, míreme. Y lleve. Pero allá, pues, ya me confiando de otra plática. ¿Sí? Después ya, cuando ya hay más confianza en el aleo que vamos a hacer. ¿Sí? Y ahí usted me cuenta de mi trabajo y a lo mejor los aleamos ahí para que a ustedes le faciliten las cosas y para que a mí también. Pues, y estamos hablando porque ahí lo vamos a aliar los dos.
vaya, porque usted va a estar trabajando allí y usted me va a estar dando cuenta cómo se trabaja. ¿Qué hay adentro en la oficina o en la casa? Ay, madre, no te diré. Y entonces yo voy a ir en la serie. Pero a quien se le baje la vida, ¿sí? A darme. Es a darme. Esa babosada, sí. Y ese hombrecito. No, es que... Pero no me tires a mí porque yo quiero que lo haga con él. Pero es un, ajá, yo le estaba dando un ejemplo. Pero mire, pégale una patada que nos diga así. De todos los trabajos nosotros vamos a hacer imposible. Del trabajo más grande hasta vamos el trabajo ya más pequeñito. Si nosotros lo vamos a hacer pedazo, que nosotros vamos a hacer pedazo. Me desafortunó la camisa. Le vamos a hacer pedazo. Pero lo vamos a dejar por lo más bajo ante por lo más botado que haya. Después de que tanto, sí, genial. Ah, pues es que ahorita le va a decir. Ay, ahorita. Miren, Darwin. Quiero que me haga tal cosa. Ah, por aquí. Vengo, patroncita. Pero ustedes. Sí, pero si tu madre, tío, enfermero se mete con mi niño. Ah, no, ahí sí se la paga conmigo. Ahí sí. No olvidar que está viejito. Y... Es venganza de Carmelo. Es venganza de don Carlito. Porque la mera verdad ya le pegué una cachetada. Y será que por esa cachetada se quiere vengar de nosotros, está engañando a Darwin que le pone trabajo, porque yo no lo creo. Y si es verdad, qué vergüenza después que le pegué la cachetada. ¿Qué voy a hacer? Ya tenerlo frente a frente sabiendo que es el patrón de Darwin ahora. Ay, no, qué vergüenza. Pero se está tramando hasta don Carlito. Ahí se está tramando a los otros de Darwin. No le permite que aprovechen a mi chaparrito, ¿eh? Estarme engañando que trabajo. Me le hacen algo, entonces la van a ver los dos conmigo. Pero si es verdad, pues. Tengo que pedirle una disculpa al señor, porque la verdad, porque ya vamos a estarnos viendo, porque como ahora que Darwin va a estar trabajando con él. Seas lo que Dios quiera, va a decir, si es cierto, quieren dar trabajo a la buena, pues bienvenidos al trabajo, pero si quieren hacer una venganza contra Darwin, no deben de hacer eso, porque yo no sé cuál es el odio que los tenía el señor ese, si no era cierto lo que le habían contado, pero la verdad ya no sé ni qué creer o no creer, pero no, que voy a ver a don Maradón, déjenme jugar, Darwin, que ver que tiene que ver las vacas, y una vez que lo golpeen las vacas a él y al niño. Sí, si lo veo trabajando de verdad, es porque sí, va a mandar a ver de ver al ganado, pero si solo están bromeando con él, va a salir todo golpeado y nada, solo es una broma el señor ese. Pero nada más estoy tomando venganza, que o sea, a lo mejor lo voy a buscar, no a ver que una vaca me golpee al niño. Vení. ¿Qué pasó? Apurate, amor, vení. Las vacas. ¿A dónde? Las vacas, mi amor. ¿A dónde está la vaca, pues? Mi amor, la vaca. ¿A dónde, pues, mi amor? La vaca Lola. ¿Dónde, mi amor? ¿Cuál vaca, amor, pues? La vaca Lola, viera. ¿Y a dónde está la vaca, pues? A esa vaca Lola. Mi amor, ¿y a dónde está la vaca, pues? A la que tiene cabeza y cola. Mi amor, ¿qué le pasa? Mi amor, estoy alegre. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Y usted qué? Más que me asustó, Darwin. Mira lo que yo quería. Eso es lo que quería, solo asustarme. No, pero no te pongo nada. Mire cómo me está haciendo el corazón. Pero... Ay, ¿qué algo le había pasado al niño y a usted? No pasa nada. Ay. No pasa mami, nada. ¡Mami, qué asustada! No está, ¿por qué se asustó, mami? ¿Y cómo no me iba a asustar? Yo pensé que le había pasado algo a usted, hijo, y a Darwin. No pasa nada. ¿Por qué anda jugando así conmigo, Darwin? No pasa nada, sí. Que no pasa nada. Ay, yo preocupado que le había pasado algo a mi chiquito. ¿Cómo va a creer que lo vamos a pasar? Mi amor, usted dejó la vaca, pero que de veras.
No, no. No. Juego, es que ya lo habíamos planeado un partido aquí con Pablo. Ay, qué bromita las que me anda haciendo este cachándome. Me paro cardíaco, mi amor. No, acordate que...